We shape the future. We continue to care for the well-being of patients, and we treat everyone with respect. We are trustful, accountable, and we continuously strive for improvement. We encourage strong and thoughtful decisions, and we care about our environment. We are a 100% family-owned business with technological expertise ranging from optics, mechanics, electronics to software. We are a recognized solution provider for endoscopy, delivering customer-centric added value. We leverage comprehensive data and streamlined processes to drive our business. We are Karl Storz. We shape the future. We continue to care for the well-being of patients, and we treat everyone with respect. We are trustful, accountable, and we continuously strive for improvement. We encourage strong and thoughtful decisions, and we care about our environment. We are a 100% family-owned business with technological expertise ranging from optics, mechanics, electronics to software. We are a recognized solution provider for endoscopy, delivering customer-centric added value. We leverage comprehensive data and streamlined processes to drive our business. We are Karl Storz.
Hola, hola. Disculpa, Ana, está sin sonido. No te escucho, Ana. Disculpa, Ana, no te escuchan. Hola, perdón, ¿me escuchan ya? Una Perfecto. disculpa. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecerles mucho su presencia. Este día estamos estrenando justamente la actividad de miércoles de endoscopía con Car Stores. Quiero agradecerle muchísimo a Remevet por todo su apoyo. En la parte de justamente de nuestras ofertas van a encontrar nuestros datos de contacto y les voy a pedir que por favor estén muy atentos a las redes sociales de Remevet, donde vamos a estar lanzando los temas de los siguientes webinars a lo largo de todo el año. Cada último miércoles de mes vamos a estar lanzando un webinar diferente, así que si alguien tiene algún tema de interés o le interesaría participar en los webinars, pues para nosotros será un placer. Este es un foro abierto y pues es para ustedes. Sin robarles más tiempo de la plática, quiero justamente presentar a nuestro gran ponente de esta noche. El doctor Villalobos va a estar hablándonos de este tema, para quien su experiencia es vastísima y pues le agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy, doctor Villalobos, y lo dejo con la audiencia. Se los agradezco mucho. Doctor Villalobos tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Ana, gracias a Car Stores, gracias a Remevet, a su gran equipo por permitirme estar con ustedes esta tarde. Disculpe, Disculpen por doctor, favor un poco ¿podría la encender su tardanza. cámara? ¿Está prendida? Está apagada. Ok, la tengo prendida. Okay, no importa, doctor. ¿Quieres Gracias. que reinicie? No te preocupes, está perfecto. Okay. ¿Se ve la presentación aquí? Sí, doctor, Perfecto. muchas gracias. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a Remevet, gracias a Car Stores, Ana, muchísimas gracias. El gran equipo de Remevet, maravilloso, que tenemos una relación increíble desde hace años. Y bueno, la verdad que me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde. Quiero compartir con ustedes un sueño que tuve hace años, que fue pues introducirme la endoscopía prácticamente, ¿no? Hace 22 años más o menos, a lo mejor la edad de algunos de ustedes. Y pues prácticamente empecé a buscar, porque no había nada en México, se empezaba a desarrollar en Estados Unidos, en Europa, ya estaba desarrollando. Y bueno, pues yo empecé a trabajar en línea humana. Tuve la oportunidad que me dieron algunos médicos, tanto pediatras como gastroenterólogos, de trabajar con ellos. Y yo creo que fue un inicio muy bonito porque pues vi la endoscopía, yo creo que algunos años en el futuro de lo que se estaba haciendo en veterinaria. Entonces eso me sirvió mucho como para descubrir para dónde íbamos, ¿no? Entonces justo esta tarde vamos a platicar sobre, pues, ¿qué evolución ha tenido la endoscopía, ¿no? Desde aquellos instrumentos pues, que fueron muy al principio y lo que estamos haciendo actualmente y lo que podemos hacer, ¿no? Esa es la idea de ir de la mano de ustedes y bueno, pues desde luego quedo a sus órdenes. Ustedes saben, mi Instagram es endovet-mx. Ahí tenemos algunos casos clínicos y tengo la fortuna de tener interacción con ustedes. Pues igual con Car Stores tenemos la posibilidad de pues hacer cursos también, que eso es importante. Y ahora que pues la vida nos está dando esta gran oportunidad nuevamente de estar persona a persona, ¿no? Estos webinars pues son maravillosos. Yo creo que aprendimos mucho. A veces teníamos en un día 10 webinars. Y ya no entrábamos a ninguno, nos quedamos hartos de webinars y demás. Pero bueno, yo creo que ahora el contacto directo es una gran emoción volverla a tener. Y bueno, pues ya tenemos muchas propuestas para este año, para irlos a visitar tanto en México como en Latinoamérica. Pues bueno, pues vamos a
a ver qué tenemos esta noche, ¿no? Los objetivos de esta tarde, pues bueno, van a ser la utilidad de la endoscopía. Algunos de ustedes son endoscopistas y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Otros tienen el interés de la endoscopía, que eso es algo también muy bueno. Y por otro lado, pues los que de repente, a mí me gusta mucho esto y sobre todo platicarlo con gente jóvenes. Bueno, terminé la carrera de veterinaria, estoy trabajando en un consultorio, en un hospital, me gusta ver tantas cosas, pero no sé a qué me voy a dedicar. Y yo creo que haciendo endoscopía es una excelente área de trabajo, tanto como para medicina interna como para el área quirúrgica. Entonces yo creo que es actualmente todavía y en un futuro próximo. Es una gran oportunidad para los nuevos valores, ¿no? Y por otro lado, a veces la gente mayor, los veterinarios mayores, no cambiamos nuestra forma de trabajar, ¿no? Estamos trabajando de una forma, pues, por años, por años, por años, y decimos, bueno, ¿por qué no hacer algo nuevo? ¿Por qué no desarrollar algo, pues, como que va a dar beneficio a los pacientes? Por un lado, el beneficio de la mínima invasión, ahorita vamos a ver. Me va a traer más trabajo con mis propios pacientes y muy probablemente otros veterinarios me empiecen a remitir casos clínicos, ¿no? Recuerden ustedes, hace 1000 años, hay quienes ya nacieron con ultrasonido en sus clínicas veterinarias, pero recuerden ustedes, hace unos 15, 20 años, pues había uno, dos o tres ultrasonidos. Ahora les aseguro que un gran porcentaje de las clínicas veterinarias pues tienen un equipo de ultrasonido en sus consultorios, en sus hospitales. Y en el tema de endoscopía, pues todavía hay muy pocos endoscopios, sobre todo en algunas ciudades, ¿no? Entonces, creo que es una gran, gran oportunidad poder especializarnos en esta área y para eso estamos nosotros, para poderles ayudar. Seguramente Care Stores tiene un gran abanico de posibilidades, centros de capacitación, y aquí en México, créanme, hacemos muchas cosas, la verdad. Entonces, incluso pueden venir a hacer estancias a nuestro hospital. Hay muchos proyectos muy bonitos que tenemos para que eso que a lo mejor van a descubrir esta noche, que a lo mejor la endoscopía puede ser un buen punto para ustedes, ¿no? A desarrollar. Y bueno, pues estas técnicas de vanguardia ofreciéndolas, pues desde luego va a ser un paraíso en algunas áreas donde a lo mejor ustedes van a iniciar y van a ser los únicos en el trabajo, o van a darse fuerza con otros veterinarios que hagan diferentes especialidades. Ven ustedes en humana, o sea, hay otorrinos y hacen endoscopía el otorrino, ¿no? Los angiólogos hacen endoscopía en angiología, intervencionismo hacen endoscopía también, gastroenterología. También, ¿no? Entonces, cirugía endoscópica, laparoscópica, pues hay un especialista, tórax, hay un especialista. Entonces, nosotros como veterinarios, pues hacemos muchas actividades médicas a la vez, ¿no? De repente nos convertimos en dermatólogos, en gastroenterólogos, ¿no? Medicina interna, cirugía. Y yo creo que cada vez esto se va refinando más, el área de la medicina veterinaria. Entonces, pues ya tenemos oncólogos excelentes, imagenólogos maravillosos, médicos de medicina interna, cirujanos maravillosos. Entonces, yo creo que todo este camino se va llevando de la mano y yo creo que en México y en Latinoamérica están haciendo muy bien las cosas. Si hay gente de Europa, de España, de Portugal, de Italia esta noche, pues seguramente en sus países están haciendo cosas muy, muy bien, ¿no? Entonces, felicitarlos por estar aquí primero, ¿verdad? Porque me parece importantísimo que estemos aquí y que podamos tener esa relación de la experiencia que vamos desarrollando por tiempo y de sus inquietudes. Quisiera, por favor, no se queden con la duda, que vayamos aclarando todo, ¿no? Y por otro lado, pues el beneficio económico, ¿no? O sea, realmente creo que es muy redituable el trabajar y hacer endoscopía. Muchas veces los veterinarios estamos acostumbrados a pensar, no sé, y voy a hablar en dólares ahora, sé que en México utilizamos pesos, pero hay gente de otros países que están en esta noche con nosotros, entonces vamos a hablar en dólares para que sea más sencillo,
¿no? Poder interpretar un costo, un precio o una inversión. Yo lo vería como una inversión, ¿no? Hay alguien que lo ve como un gasto, pero yo quisiera inyectarles esa idea, véanlo como una inversión, ¿no? Entonces, imagínense ustedes invertir, les pongo fácil, 60 mil dólares, ¿no? Podría ser mucho dinero, pero a la vez esos 60 mil dólares no los tienen que desembolsar, ¿no? Hay programas de renta de equipos donde podrían ustedes rentar su equipo de endoscopía en este caso, pero podría ser cualquier equipo, lo rentan, lo van pagando y al final pagan una diferencia y se quedan con el equipo o compran el equipo nuevo. Esa es una forma maravillosa para invertir. No sé, a mí me ha dado muy buenos resultados y creo que es una muy buena forma. Si ustedes sacan el costo de un procedimiento y a lo mejor hacen 4 o 5 procedimientos al mes, ¿verdad? Estos 4 o 5 procedimientos al mes pueden estar pagando la renta de ese equipo y ustedes tienen el beneficio de tener el equipo ahí sin tener que haber vendido su casa, el automóvil, un riñón, un ojo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente creo que ese es un punto de vista que a veces los veterinarios estamos un poco peleados, pero bueno, vamos a hablar de endoscopía. Para todos aquellos que estén interesados en agruparse y hacer endoscopía, tenemos a la madre de las asociaciones veterinarias, tenemos a Veterinary Endoscopy Society, que pues, se inició en la Universidad de Colorado hace 15 años, tuve la oportunidad de estar por allá, y la verdad, de estar así codo a codo con los grandes maestros de la endoscopía mundial, pues nos ha dado, la verdad, el impulso para hacer cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, Veterinary Endoscopy Society es una asociación mundial actualmente. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, que hace 7 años la fundamos 9, 10 personas, ¿verdad? Y ahora somos más de 100 personas en toda Latinoamérica, en España, en Portugal y en Italia. Entonces, esta Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, pues está pujando durísimo y pues si están mis compañeros de SLEP, les doy un agradecimiento por estar aquí esta tarde con nosotros. Por otro lado, se acerca nuestro congreso anual, es una gran sorpresa, ya verán, les tenemos una gran sorpresa y los esperamos. Por otro lado, tenemos la Asociación Ibérica de Mínima Invasión, es una asociación súper buena también, que pues bueno, alberga también veterinarios de Latinoamérica. Entonces, yo les recomendaría cualquiera de esas 3 sesiones, desde luego, SLEP, estamos trabajando súper bien también, ¿no? ¿Qué es la endoscopía? Vamos a considerar la endoscopía endodentro, scopain, ver o monitorear. Entonces, es una técnica de visualización, ¿sí? Que nos permite entrar a los órganos, ¿verdad? Por medio de la luz de estos órganos. Podríamos entrar, no sé, órganos tubulares, tráquea, esófago, intestino, podríamos uretra, podríamos entrar a través de esta luz y le llamaríamos una técnica pues no invasiva, ¿no? O podríamos hacer cirugía de mínima invasión y entrar a cavidades, cavidad abdominal, donde no hay orificios naturales, ¿no? Cavidad torácica, articulaciones, por medio de pequeños orificios, ¿sí? Que van desde 3 milímetros a 10 milímetros de diámetro. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un remanente ovárico, ¿verdad? Hemos tenido una guerra de remanentes ováricos esta semana, estas semanas. Increíble, ¿verdad? Esta es una perrita como de 45 kilos, condición corporal 5 sobre 5, muy gordita. Y bueno, aquí el hacer dos accesos de 5 milímetros y uno de 10 milímetros para quitar este ovario que mide más o menos unos 10, 12 centímetros junto con el pedículo ovárico, pues la verdad que es una gran ventaja, ¿no? Poder hacer cirugías de mínima invasión, sobre todo en un paciente de esas características. Entonces, endoscopía es poder ver dentro de órganos y de cavidades, ¿no? Y va acompañado de un término que se llama mínima invasión. Entonces, mínima invasión lo podemos considerar como ese abordaje Diana que tenemos, ¿no? Si vamos por el ovario y el útero, o vamos a trabajar en el riñón, ese será nuestro objetivo. O llegar, no sé, a la válvula ileocólica, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo, entonces, llegar a ese sitio con mínima invasión. ¿Y esto qué quiere decir? Voy a trabajar por el orificio natural o voy a hacer pequeños accesos,
¿verdad? Anatómicos, topográficos, para poder llegar a este sitio y poder manipular los órganos para poder tomar biopsias, para poder reseccionar, para poder hacer hemostasis y demás. Entonces, estas cirugías, como les comentaba hace un momento, se pueden hacer con incisiones, en caso de cavidades, con incisiones pequeñas entre 3 y 10 milímetros de diámetro, ¿no? Y recuerden ustedes el uso de órganos tubulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una ovariohisterectomía, creo que es de las cirugías de mínima invasión que más hacemos, ovariohisterectomía laparoscópica. Les pongo a pensar, ¿qué órgano creen que sea este? ¿Es un órgano tubular? Sí. ¿Es un órgano sano? No. Este órgano tiene lesiones, tiene unas úlceras bastante grandes. Tenemos aquí al fondo, pues, unos objetos que, pues, no deberían de estar ahí, ¿no? Tenemos este es un delfín, es el útero de un delfín que tiene un mortinato alojado ahí. Trabajamos con expertos en mamíferos marinos, con la doctora Paula Smolensky y un equipo de reproductores de Estados Unidos, y nuestra tarea era retirar estos huesos del mortinato para que esta hembra delfín pudiera quedar gestante nuevamente. Entonces, pues esa era nuestra misión. Entramos vía vaginal, entramos aquí a este al cérvix de la delfina, y nuestro trabajo era llegar a esta zona, llegar al cuerpo uterino y llegar a los cuernos uterinos y tomar esos pedacitos de hueso y retirarlos. Vean, aquí está el septo del cuerpo uterino, cuerno uterino derecho, cuerno uterino izquierdo, ¿verdad? Y vamos pasando el endoscopio hacia craneal y vean cómo el tejido está dañado, cómo está hiperémico. Hay zonas de fibrosis, va en la vascularización aumentada, vasos tortuosos por inflamación crónica, ¿verdad? Y llegamos al sitio justo a la parte craneal del cuerno uterino. Y pues bueno, nuestra misión era retirar todos estos huesitos con mucho cuidado, con pinzamiento, con instrumentación adecuada y protección para ir retirando estos huesitos, ¿no? Les pongo este ejemplo. Y les pongo un ejemplo de un delfín, porque si nosotros, si ustedes los que están presentes esta noche se dedican a pequeños animales y es una técnica endoscópica correcta en pequeños animales, la podrán trasladar a animales exóticos, animales silvestres, a mamíferos marinos, a cualquier especie, acompañados de los especialistas. De verdad que es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de trabajar especies maravillosas que en mi vida había pensado trabajar con ellos. No sé, tenemos una casuística maravillosa de extracción de cuerpos extraños en pingüinos, imagínense nada más, ¿no? Y gracias a nuestros amigos especialistas en aves. Entonces, y así en cada especie. Entonces, yo les invito, de verdad, de la manera más atenta, les invito, reproduzcan este modelo, ¿no? Si hacen una técnica endoscópica adecuada en la especie donde ustedes trabajen, podrán trasladarla a cualquier otra especie, ¿no? Entonces, vean, mínima invasión, vieron, está la delfina, unos 150 kilos, ¿verdad? Y llegamos al útero y retiramos estos huesecillos del mortinato, ¿no? Les pongo otro ejemplo, un animalito que pesa, no sé, 50 gramos, un ajolote mexicano, ¿verdad? Tenemos este ajolote mexicano que, pues, estaba en un hábitat inadecuado y se tragó una piedra del tamaño de su estómago, ¿no? Entonces, el doctor Javier Ojeda por acá hizo una excelente anestesia de este ajolote, ¿verdad? Lo anestesió, le hicimos un estudio radiográfico al ajolote y nos encontramos que este ajolote tenía un cuerpo extraño, ¿no? Entonces ahora, ups, ¿qué hago? ¿No? ¿Hacemos cirugía en el ajolote? Pues yo creo que los expertos en ajolotes podrían hacer cirugía. Yo creo que sí, sin ninguna duda. Entonces utilizamos un endoscopio rígido y una canastilla para poder retirar este cuerpo extraño. Vean de qué tamaño estaba, considerando el tamaño de su cuerpo, el tamaño de su estómago. Ocupaba casi el 100% del estómago. Estamos utilizando un endoscopio rígido y aquí con visión directa introducimos por el canal de trabajo esta canastilla helicoidal que va a sujetar el objeto, la piedrita, ¿no? Pero entonces la piedra estaba saliendo como transversal. Vean el cuidado con el doctor Ojeda está cuidando a este paciente, lo está humectando, ¿verdad? Y aquí con mi mano izquierda lo que hago es corregir la dirección de la piedra
y con la mano derecha estoy traccionando gentilmente para no desgarrar el aparato digestivo de este ajolote. Entonces, es una técnica de mínima invasión, de visualización. Ya lo estoy convenciendo. Aquí le dimos un piedrazo para que se despertara más rápido al pobre ajolote. Entonces, estamos viendo dentro, endoscopía, estamos utilizando el principio de mínima invasión, ¿verdad? Para poder visualizar y dar un diagnóstico y una terapéutica en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Si me creen, en el año 450, Diocles, antes de Cristo, Diocles ya estaba haciendo endoscopía, ¿no? Con unos carrizos y unos vidrios, unos cristales ahí, y con la luz del sol hacía incisiones en sus pacientes, imagínense, sobre todo a las personas que tenían enfermedades mentales. Les hacían endoscopías con estos carrizos. Y así fue evolucionando por ahí de 1860. A alguien se le ocurrió hacer un endoscopio con una luz que utilizaba un aceite. Entonces empezaron a ver uretras, vaginas, aparato digestivo. Y bueno, pues los resultados era, sí podían ver, pero causaban justo unos efectos secundarios de irritación o quemaduras por la lámpara incandescente, ¿no? Entonces se fue desarrollando por ahí en 1900 con el invento de la luz, se puso luz eléctrica, pero seguía siendo un poco caliente la luz eléctrica, entonces los procedimientos endoscópicos tenían que ser más cortos, ¿verdad? Por ahí de los 80s, con ayuda en los años 1980, con la ayuda de la tecnología, el desarrollo de la computación hacia los 90s, se empezaron a hacer equipos ya más actuales, digitales, ¿verdad? Computarizados de alguna forma en los 2000, pues ya había una relación maravillosa entre la computación y los endoscopios y actualmente pues están haciendo cirugías a distancia, en cirugía robótica, ¿verdad? Ya no necesita estar el médico aquí, sino se puede trabajar a miles de kilómetros y se pueden hacer cosas maravillosas con endoscopía, ¿no? Entonces, ha evolucionado impresionantemente la endoscopía y yo creo que no hay especialidad médica que no utilice endoscopía, ¿no? Cirugía de cerebro se puede hacer por endoscopía, cirugía urogenital, de todas las especialidades médicas, ¿no? Entonces consideramos esto, ¿no? Tenemos a un paciente, tenemos los orificios naturales del paciente, consideren todos los orificios naturales que tiene una hembra y un macho, todos se puede hacer endoscopía, todos, ¿no? Por un lado, en perros, en gatos y en animales silvestres y en animales exóticos podemos hacer endoscopía. Entonces, no tiene límites. Tenemos endoscopios pequeñitos desde 1.9 milímetros de diámetro. Bombardean a Ana Paola Smith con sus dudas de equipamiento. Tenemos equipos pequeñitos, ¿verdad? Como para ese ajolote mexicano que vieron. Y tenemos equipos enormes, ¿verdad? No enormes porque sean tan grandes, sino para animales y especies grandes, ¿verdad? Como los elefantes, tenemos un amigo, Mark Stetter, y su equipo de trabajo que hace vasectomía en elefantes por medio de endoscopía. Entonces, realmente no hay límites. Y no pensemos más allá que esos equipos ya están ahí esperándonos. No nos pongamos a inventar cosas raras, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos, oye, y si le conecto esta luz a este equipo, los mexicanos y los latinos somos muy de, a ver, si junto este con este y hago una pilita, nada, los equipos ya están ahí, ustedes utilícenlos, la capacitación ya está ahí y ustedes utilícenlos, ¿no? Entonces, eso es una gran forma de trabajo. Aquí está el gato, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo en gatos también. La verdad que es maravilloso, cada vez estamos trabajando más gatitos. Gracias a los especialistas en medicina felina que están confiando en nuestro trabajo, hacemos, la verdad, cosas súper interesantes en gatitos, nos estamos sofisticando en equipamiento pequeño, en aves también, nuestros amigos expertos en aves, en reptiles, ni se diga, o sea, estamos haciendo endoscopía en diferentes especies. Voy a considerar rapidísimo nada más para que los que no tienen todavía la información de qué tipos de endoscopios tenemos. Endoscopía ya vimos, es ver dentro, tenemos endoscopios flexibles y endoscopios rígidos. Los endoscopios flexibles vamos a considerarlos como para órganos tubulares, ¿no?
esófago, estómago, intestinos, tráquea, bronquios, uretra, etc. Y la endoscopia rígida, de un principio así, como de golpe, quiero que lo consideremos así, la endoscopia rígida como para cavidades, cavidad abdominal, cavidad torácica, cavidad nasal, articulaciones, ¿no? Entonces, vamos a enseñar los equipos que podamos llegar a tener. Tenemos equipos portátiles, que es un equipo que pesa 6 kilitos, me lo puedo llevar en el avión, en el auto, puedo ver un caballo, puedo ir a las clínicas veterinarias a trabajar, pues prácticamente completamente portátil, ¿no? Y además tiene una gran ventaja que le conecto un equipo flexible o le conecto un equipo rígido y va a trabajar este equipamiento de una forma maravillosa. O tengo equipos estáticos, unas torres, ¿verdad? Pues si no voy a salir de mi hospital, de mi consultorio, pues no necesito tener un equipo que sea portátil, ¿no? Entonces, la verdad que la ventaja de los dos equipos son maravillosos, los dos, tanto los equipos estáticos como los equipos portátiles, y pues es una maravilla poder trabajar con estos equipos, ¿no? Entonces, tenemos endoscopios rígidos, como su nombre lo dice, una vaina rígida, que nos va a permitir realizar procedimientos endoscópicos como rinoscopía, rinoscopía rostral, desde luego, oídos, faringe, laringe, sacos anales, uretra, vejiga, ojos. Nos ha pasado en algunos casos donde en animales silvestres que va el oftalmólogo y no jala su oftalmoscopio, podemos hacer endoscopía. Bueno, no introducimos el endoscopio al ojo, ¿verdad? Pero podemos utilizar la luz del equipo, las lentes del equipo, y entonces magnifica la estructura. Muchos oftalmólogos han quedado maravillados con las imágenes endoscópicas, ¿verdad? Magnificadas por endoscopios de los ojos, ¿no? Podemos hacer laparoscopía, toracoscopía, artroscopía y otrascopías. Ahorita vamos a ver qué son otrascopías, ¿no? Algo loco por donde se les ocurra introducir, no sé, una herida, por ejemplo, pueden introducir un endoscopio y pueden ver hasta dónde llega la herida, ¿no? Pueden ver, no sé, una herida en tórax, si llega a cavidad torácica, desde luego con otros métodos diagnósticos, ¿no? Radiografías, examen clínico, etc. Pero pues también pueden ir con estos endoscopios por las heridas también. Entonces tenemos desde 1.9 milímetros de diámetro hasta 10 milímetros de diámetro. Yo creo que los más versátiles para pequeños animales exóticos pequeños, 1.9 y 2.7 milímetros de diámetro. Para hacer la laparoscopía y toracoscopía, entre 5 y 10 milímetros de diámetro. Y aquí hay un ejemplo de otrascopías. Vamos a hacer endoscopías de sacos anales de estos pacientes que tienen infecciones crónicas de sacos anales, ¿verdad? Pues aquí tenemos el acceso a los sacos anales. Ahí está el ano lateral, 3 y 9 en el reloj. Están los orificios de los sacos anales. Ingresamos a los sacos anales y vean, este tiene unos cerolitos, ¿no? Tiene un cerumen del cerumen que producen los sacos anales, de las secreciones de los sacos anales, pues se compactan y se hacen unas rocas prácticamente. Tenemos cuerpos extraños dentro de los sacos anales. No sé cómo entran los pelos ahí, pero hay pelos. Quitamos la fibrosis, debridamos todo ese tejido. Utilizamos antiinflamatorios, antibióticos, y en el desbride nada más, esto mejora muchísimo y evitamos cirugías. Usted dice, bueno, pues ¿qué tal si le quito los sacos anales al paciente? ¿No? Pues sí, puede haber complicaciones, sí puede haber complicaciones, si lo hacemos así con mínima invasión, pues prácticamente podemos trabajar pues súper bien con nuestros pacientes, ¿no? Equipamiento, bueno, instrumentación, perdón, pues casi la misma instrumentación que tenemos en cirugía abierta lo tenemos para endoscopía rígida también, ¿no? Entonces, considerando este es el endoscopio rígido el que vimos, ahora vamos a ver qué son los endoscopios flexibles. Como su nombre lo dice, es una vaina completamente flexible, una manguera, ¿verdad? Que yo puedo controlar con estas manivelas, puedo limpiar el visor con agua, puedo insuflar, ¿no? Imagínense, los órganos tubulares están en reposo, ¿no? Entonces necesitan un estímulo para poderlos distender, ¿no? Puedo aspirar también secreciones y bueno, las imágenes, ahorita vamos a ver las imágenes que tiene, son maravillosas. Entonces, me permite tener deflexiones hasta de 240 grados,
¿no? Y bueno, pues tiene en la punta un chip, este equipo de endoscopía, como el que tiene su celular, que nos permite trasladar esas imágenes captadas digitalmente a un procesador y ese procesador a una pantalla y pueden tomar fotografías, pueden tomar videos y demás, ¿no? Para generar un reporte. ¿Cómo que podemos ver? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí en aparato digestivo. Bueno, pues vamos a ver en el duodeno las vellosidades duodenales. Vean nada más una maravilla, la magnificación que se produce entre la fidelidad de la visión de estos equipos, más el agua, nos permite ver esto. Nosotros podemos ver ese tapete maravilloso de vellosidades duodenales, ¿verdad? De todo el intestino delgado, ¿verdad? Que nos permite valorar si hay algún daño en estas vellosidades, algún daño crónico, ulceraciones, pues incluso neoplasias y demás, ¿no? Entonces, voy a poner estas imágenes para que podamos ver. Ve nada más, aquí en digestivo podemos ver las papilas duodenales, tenemos la papila mayor, ¿no? Y tenemos la papila menor hacia caudal. Tenemos las placas de Peyer también, que las podemos ver aquí. Este tapetito que tenemos aquí son las vellosidades, las placas de Peyer al fondo, esas pequeñas partes cóncavas que están ahí. Entonces estamos haciendo una evaluación aquí, en este caso, de un intestino pues que está sano, ¿no? Pero hay que reconocer esas estructuras anatómicas, pues para las normales, para ver las anormales. Vean ustedes esta papila duodenal de un gato vista con un endoscopio, ¿verdad? Y cómo está eyectando bilis y secreción pancreática por conducto, perdón, por la papila duodenal, este gatito, ¿no? Entonces, vean, es una poesía ver esto prácticamente, ¿no? Vean ustedes una papila duodenal mayor de un perro también. Aquí le estamos viendo como a las 9, vean cómo eyecta esa secreción biliar, ¿verdad? Vean, pues, tiene un esfínter ahí que eyecta esa secreción biliar. Y vamos a ver más adelante un tema que se llama cromoendoscopía, que podemos magnificar las estructuras, los daños, podemos visualizar, por ejemplo, la vascularización que nos permite en un momento dado, pues predecir si este paciente pueda estar sujeto en un momento dado a algún problema neoplásico, ¿no? Entonces, el poder trabajar estas técnicas endoscópicas, la papila menor, véanla, qué maravilloso se ve, ¿no? Tenemos un caso clínico muy interesante, vean, un paciente pues ya mayor, un cobrador dorado de 14 años, con un cuerpo extraño en vean nada más, ¿no? Es un cuerpo extraño bastante grande, y si lo vemos topográficamente, pues el cuerpo extraño está con unos vecinos anatómicos muy importantes, ¿no? Además, ese cuerpo extraño seguramente, por la historia clínica del paciente, que empezó con regurgitación, empezó a adelgazar con una condición corporal 1 sobre 5, ¿verdad? Pues este paciente llevaba 3, 4 meses con esta signología clínica. Entonces, seguramente ese cuerpo extraño llevaba un tiempo ahí, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues fue ingresar por endoscopía, ver si lo podíamos retirar este cuerpo extraño para poder liberarlo y pues ver también en un momento dado qué daños tenía. Ven la condición corporal de este paciente. Es un caso muy interesante en la Universidad de la UPAEP en Puebla. Pues de esos cursos que damos, que de repente nos sacan casos bien complicados, bien bonitos, y pues nos hacen aprender a todos, ¿no? Vean, llegamos aquí endoscópicamente y dijimos, bueno, pues es muy grande el cuerpo extraño, pues tiene aristas, sí, pero quiero ver si podemos retirarlo, ¿no? Entonces, con unas pinzas en paralelo, tomamos el cuerpo extraño, ¿verdad? Y en lugar de jalar, vean la anatomía de la vértebra del cerdo, ¿no? Ahí, la apófisis dorsal, ¿no? Entonces lo tomamos con estas pinzas y en lugar de jalar, lo que hicimos fue girar un poquitín, ¿verdad? Traccionar, girar, traccionar, girar, traccionar y nos trajimos este cuerpo extraño, ¿no? Vean, con las aristas afortunadamente estaban hacia craneal y hacia caudal, ¿verdad? No produjo un daño importante a nivel de la mucosa.
Y este daño, pues bueno, pues hay que tratarlo médicamente para que no se forme una estenosis esofágica, ¿no? Pero bueno, pues ese es un ejemplo de lo que podemos hacer con endoscopía. En aparato digestivo caudal, esa es la parte del colon ascendente, ¿verdad? Y vamos a pasar por la válvula ileocólica al íleon, ¿no? Vean ustedes, aquí pasamos al íleon y vemos un daño importante aquí, pensando en enfermedad intestinal crónica del perro o del gato. Podemos tener acceso al íleon, que es donde las enfermedades infiltrativas pueden estar más presentes, ¿no? Y el caso de tomar biopsias es muy importante, ¿no? Entonces, considerar tomar biopsias en un animal, un paciente que esté hipoproteinémico, biopsias por cirugía abierta contra endoscopía, realmente tiene grandes ventajas hacerlo por endoscopía y vean hasta dónde podemos llegar, ¿no? Tenemos en aparato respiratorio un caso clínico muy interesante. Nos llamaron de San Juan del Río, un gran equipo de trabajo de veterinarios, y este paciente, voy a regresar un poquito el video, este paciente, pues realmente no nos habíamos dado cuenta, ni los clínicos, ni nosotros, este paciente tenía un cuerpo extraño en la nasofaringe, ven ustedes. ¿Y cómo llegó este cuerpo extraño? Pues puede llegar de diferentes formas, ¿no? Puede llegar por vómito, por regurgitación, en lugar de salir por la boca, se queda alojado en la nasofaringe y o por tosido, ¿no? Un paciente que el cuerpo extraño lo tiene en la boca, pasa a la orofaringe y después, pues como cuando se nos va chueco la comida, ¿no? El cuerpo extraño iba hacia la laringe, entonces un mecanismo de defensa de la laringe tose y sale disparado, ¿no? Cualquiera de estas, la verdad que no sabemos cuál pudo haber sido la causa en este caso, pero vean ustedes el caso clínico muy interesante. Entonces, con un endoscopio flexible vía boca, ¿verdad? Ingresamos hacia la nasofaringe, ¿verdad? Y nos encontramos justo donde están las cuanas, este hueso impactado en la nasofaringe. Entonces, aquí lo tomamos con unas pinzas Ratigator y lo vamos extrayendo. Lo pasamos a la orofaringe con unas pinzas largas, lo tomamos y habían tenido ahí una carne asada. Vean nada más los daños que tiene la nasofaringe, ¿no? Daños ulcerativos importantes, inflamatorios. Vean, están las coanas, vean el septo del conducto nasal caudal. Pues esto, si no le damos atención, antibióticos de amplio espectro, antiinflamatorios, esto se puede traducir más adelante en una estenosis nasofaringe. Entonces hay que ponerle mucha atención a estos casos, ¿verdad? Los daños secundarios, y vean el tamaño del hueso que tenía alojado el paciente. Y su sinología clínica de este paciente era estornudo reverso, ¿no? Se rascaba la nariz también el paciente. De aparato respiratorio, no es tan común, pero quiero definir esto justo. Pues el que un paciente tenga secreción nasal, ya sea serosa, hialina, mucopurulenta y o epistaxis, pues no es local nasal siempre, ¿no? Un 30% de las epistaxis, por ejemplo, no son locales nasales. Entonces hay que buscar dentro de nuestra clínica qué pudiera hacer, ¿no? Entonces este paciente estornudaba, tenía estornudo reverso, y vean lo que encontramos en la nasofaringe. Unos parásitos, unos ácaros que se llaman neumonizoides caninum, que están paseando ahí en la nariz. ¿Ustedes se imaginan tener estos parásitos en la nariz? Qué incómodo debe ser para el paciente. Y justo su sinología clínica comentaba es estornudo normogrado y estornudo reverso, ¿no? Entonces, aquí vean cómo va pasando el ácaro, ¿no? Aquí por el lado derecho de la pantalla, ¿no? Entonces, pues, esta es un ácaro, entonces pues todos los acaricidas funcionan súper bien. Tenemos un arsenal de acaricidas muy modernos actualmente, entonces eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos otro paciente con una gran cantidad de neumonizoides caninum, ¿no? Y sacamos uno de estos y lo vimos en el microscopio. Vean qué terribles se ven estos ácaros, ¿no? Entonces imagínense ustedes tener estos ácaros, son increíbles. Y es una causa de enfermedad nasal crónica. Vamos a ver otro caso también súper interesante de un perro con tos crónica, tos seca, ¿verdad? Y pues bueno, habían hecho estudios radiográficos, unas aproximaciones clínicas importantes, y ven
todas las pequeñas nodulaciones que encontramos en la parte distal de la tráquea. Está la carina, justo aquí, el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y vean todas estas nodulaciones que están aquí en la parte, digamos, distal de la tráquea, ¿verdad? En la carina, incluso en los bronquios, ¿no? Tenemos una gran cantidad de nodulaciones, y estas nodulaciones, recordarán ustedes, seguro se acuerdan, ¿no? De Oslerus osleri, es un parásito de aparato respiratorio de perros principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí no sabemos, pero aquí se alcanzan a ver las siluetas de los nematodos, no sé si las alcanzaron a ver, aquí por aquí se alcanzan a ver, vean, estas nodulaciones empiezan, son incipientes, ¿verdad? Para convertirse en nodulaciones más grandes, aquí están bien las siluetas de los parásitos, entonces aquí podemos hacer, hay un parásito incluso fuera, ¿no? Podemos hacer lavados, podemos tomar biopsias, miren, a la hora de tomar biopsias en el nódulo, ¡pap!, salen de ahí los nematodos, ¿no? Y bueno, pues bueno, yo creo que nada más mandar a tipificar a estos amigos, no hay muchos parásitos ahí que produzcan lo mismo, ¿no? Y dar un tratamiento adecuado. En aparato reproductor, bueno, pues la ovaristerectomía, comentaba yo que es una de las ovarectomía, ovaristerectomía laparoscópica, pues una de las más cirugías, de las más frecuentes que hacemos por vía laparoscópica, ¿no? Y yo me quiero enfocar esta tarde a remanentes ováricos. Son los remanentes ováricos en una gatita, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿cómo remanentes ováricos en gata? Pues sí, remanentes ováricos, ¿sí? En gatita, no sé la técnica quirúrgica que usaron, ¿verdad? Pero la gatita seguía entrando en estro. Entonces, lo que hacemos es con dos puertos de entrada de 5 milímetros y con una aguja a nivel transcutáneo, sostuvimos ahí el remanente ovárico, ¿verdad? Con energía bipolar avanzada, hacemos la resección, la hemostasia, y tomamos el remanente ovárico hacia el exterior. Aquí teníamos un espacio muy corto, solamente tenemos un remanente ovárico pequeñito, ¿verdad? Y vean cómo podemos hacer hemostasia con estos equipos de energía bipolar avanzada, y pues nos ayuda mucho. Entonces vean aquí los tamaños del ovario izquierdo y el ovario derecho, 6.2 milímetros por 10 milímetros, bastante grande, 4.8 por 7.8 toda esta pieza, ¿no? Entonces, ven ustedes la forma tan, tan delicada de trabajar, tan maravillosa de trabajar con laparoscopía. Aquí tenemos un caso también de otro remanente ovárico, también una perra pues, de más de 40 kilos, una paciente que pues justo entraba en celo después de haber sido operada, y aquí lo que hacemos, a lo mejor si no vemos el remanente ovárico, aunque nos ayuda mucho la magnificación, podemos ver hasta 20 veces más, ven aquí la vena ovárica, todo su trayecto, ¿no? La arteria también, todo su trayecto, entonces todo esto vamos a hacer hemostasia, y vean cómo se hace hemostasia con estos equipos que utilizan radiofrecuencia, o podemos utilizar equipos que trabajan por medio de ultrasonido también, y vamos haciendo hemostasia y vamos retirando. Ahí, retirar el bloque completo, vean o no remanente ovárico, y lo mandan a histopatología. Eso es muy importante, ¿no? No podemos tomarnos el riesgo de haber hecho la cirugía y decir, no, pues no veo nada, ¿no? Aunque no se vea con la magnificación, ahorita lo vamos a ver, si tiene tejido ovárico, ¿verdad? Este remanente que vimos. Y luego vamos al otro lado, ¿verdad? Al ovario derecho, pues ahí está retenido, ¿no? Entonces vamos a utilizar de nuevo un equipo de energía bipolar avanzada, ¿verdad? Aquí está el riñón abajo, ¿verdad? Tenemos la irrigación íntegra hasta esta zona de la arteria nervio y vena ovárica, entonces hay que irnos con mucho cuidado para no pues producir un accidente en estos casos. Entonces vamos trabajando y hacemos la resección de este remanente ovárico. Y vean el tamaño del remanente ovárico, pues, no sé, unos 7, 8 centímetros más o menos, como por 4 centímetros. Entonces lo vamos retirando. Entonces quise enfocarme en esto justo. Aquí vamos a utilizar energía
de ultrasonido, se llama bisturí armónico, vean cómo se vaporiza el tejido. A la hora que hace hemostasia, se resecciona el tejido. Vean la forma tan eficaz. Ayer o antier tuvimos un remanente ovárico que pues, ya tenía adherencias al páncreas. Entonces hicimos ahí la disección primero y después la resección del remanente ovárico. Vean, es como si fuera, yo siempre digo, como un cuchillito caliente en mantequilla, ¿no? Es prácticamente va cortando con ese detalle súper nítido para poder hacer la hemostasia y la resección en estos casos de remanente ovárico. Entonces, aquí este remanente ovárico lo estamos trabajando con tres puertos, dos puertos de 5 milímetros y uno de 10 milímetros por donde va a salir el bloque. En el caso, por ejemplo, de una orquiectomía laparoscópica para pacientes criptorquídeos, tenemos la parte caudal de la cavidad abdominal, la vejiga, el ligamento ventral de la vejiga, la gónada retenida, es el testículo izquierdo, el ligamento testicular, la vejiga urinaria, el recto y el colon, contralateral al testículo retenido, vamos a meter un puerto de 10 milímetros. Aquí nada más tenemos dos puertos, uno de 5 milímetros por donde metemos la óptica y este de 10 milímetros contralateral por donde vamos a manipular el testículo retenido. Lo tomamos con unas pinzas Grasper, ¿verdad? Hacemos un corte, vean, unas tijeras que tienen la facilidad de rotar. Y vamos a hacer el corte, lo podríamos hacer con energía bipolar. Y vean, el paciente está en tren de Lemburg, vean cómo se desplaza el testículo porque está inclinado el paciente. Vean la irrigación, la tenemos como un abanico en forma transcutánea en lugar de poner otro puerto de 5 milímetros o de 3 milímetros, podríamos hacerlo. Por forma transcutánea metemos una aguja, vean por aquí se ve la aguja. Sujetamos, pexiamos el testículo momentáneamente y aquí en este caso en lugar de usar energía bipolar o ultrasónica utilizamos unas grapas de titanio para hacer hemostasia. Eso es una engrapadora que tiene disparos automáticos, ¿verdad? Unas grapitas de titanio. Ahí al conducto deferente, al paquete testicular. Ven la nitidez que tiene la imagen, ¿no? O sea, realmente la magnificación que tenemos, si nosotros acercamos la lente, se magnifica todavía más. Vean aquí, vamos a hacer un corte. El conducto deferente, el peritoneo visceral, lo ven ahí, entre el conducto deferente y el paquete testicular. Hacemos el corte, se quedan dos grapas en el cuerpo, en paquete testicular y una se va con el espécimen, ¿no? Reseccionado. Aquí hacemos el corte. Este sangrado es lo que había quedado entre las grapas, realmente un sangrado muy discreto. Y después por el orificio donde metimos por donde estamos introduciendo estas pinzas, la camisa de ese trocar, vamos a tomar con las pinzas Grasper, cortamos la sutura que está a nivel cutánea y que pasó a la cavidad abdominal, retiramos la gónada y la exponemos ya al exterior, ¿no? Entonces tenemos un orificio de 5 milímetros y uno de 10 milímetros. No sé si ustedes han hecho algún paciente criptorquídeo abdominal, pero a lo mejor en un paciente, en un labrador, harán una incisión de 3, 4 centímetros. Y a lo mejor lo pueden encontrar, ¿no? Y lo pueden retirar un poquito de peritoneo visceral aquí retenido, lo traccionamos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero a veces se complica y necesitamos ampliar la incisión, ¿no? Entonces aquí en este caso, ver cómo sale la gónada, ¿verdad? Y pues prácticamente son grandes ventajas hacerlo por dos puertos, tres puertos, dos de 5 milímetros, uno de 5 milímetros y uno de 10 milímetros. Amigos de Remevet y Ana, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, no hay problema. Nos falta poquito, ¿eh? Ahí vamos. No, doc, adelante. Gracias. Aparato urinario, vean, es un video que nos prestó el doctor Javier del Ángel.
un nematodo que se llama Personema plica, que está en la vejiga urinaria. Vean, o sea, la verdad que son diagnósticos súper, súper metódicos. En el ureanálisis no se habían visto huevos de este parásito. Y bueno, en la endoscopía se dieron cuenta que tenía estos nematodos, ¿no? Personema plica, parásito raro. Como diría mi abuelita, el que no busca no encuentra. Entonces, pues buscando, introduciendo endoscopios, se pueden introducir endoscopios por la uretra peniana, ¿verdad? En el caso, y poder pasar por toda la uretra de distal a proximal, llegar a la vejiga y podemos hacer esto. En el caso de las hembras, pasamos por los labios vulvares, ingresamos el endoscopio hacia el vestíbulo vaginal, podemos ir hacia dorsal, hacia la vagina y o hacia ventral, vamos a la papila uretral y vamos de distal a proximal, ¿no? Entonces, es una gran maravilla poder hacer uretrocistoscopía, ¿no? Entonces, esto realmente es una poesía poder ver estas imágenes, ¿no? Vean esta imagen también de un sedimento urinario en vejiga de una paciente con cistitis crónica. Vean ese sedimento, son pequeños cristales que van erosionando. A mí me encanta. Vean las papilas ureterales, ¿no? Como se vean ahí el riego, ¿verdad? Una a la una, otra a las 11. Vean la irrigación, la cistitis idiopática que tenía este paciente, y vean nada más esta proliferación de tejido inflamatorio en la vejiga urinaria, ¿no? Entonces, pues son cambios importantes. ¿Y cómo sé que es inflamación? Tomamos biopsias. Diferenciar endoscópicamente, pues de repente, bueno, pues hay una neoplasia muy grande, pero ese tejido, por ejemplo, poderlo diferenciar, es muy difícil saber si solamente inflamación y o es un tejido neoplásico. Entonces tomamos biopsias a través del canal de trabajo de este endoscopio. Aquí estamos utilizando un endoscopio 2.7 milímetros de diámetro con una camisa operatoria que tiene entrada y salida de líquidos y tiene también la posibilidad de tener un canal de trabajo. Entonces por ahí mismo ya no necesito meter más puertos, más instrumentos, perdón, y por ahí puedo hacer la endoscopía diagnóstica y tomar biopsias también. Y a veces podemos ser terapéutica, como lo vamos a ver aquí más adelante. Tenemos una gatita, pues ustedes saben, la urolitiasis es una enfermedad pues que no tiene cura, ¿no? Se puede controlar, es una enfermedad recidivante. Eso es importantísimo poder platicar con los propietarios de las mascotas. No sé, chequen ustedes, de todos los pacientes que tienen urolitiasis, ¿a cuánto realmente podemos decir no va a volver a tener urolitiasis? Por otro lado, pues, hay alimentos maravillosos que nos pueden ayudar a evitar urolitiasis, pero por otro lado también son enfermedades insidiosas, son enfermedades recidivantes. Nuestra gatita ya la habían operado 4 o 5 veces, una gatita mayor, diabética, hipotiroidea, realmente tiene muchas cosas. Una gatita que nos mandó Semegatos, maravilloso equipo de trabajo también. Y esta gatita, nuestro plan era ver si podíamos retirar un urolito de 6 milímetros a través de la uretra. Entonces entramos por el vestíbulo vaginal, entramos a la uretra de esta gatita, ¿verdad? Y visualizamos justo en el cuello de la vejiga al urolito. ¿Aquí qué hicimos? Estamos ingresando con líquidos a través del endoscopio y eso nos permite distender la uretra, ¿no? La vejiga estaba medio llena. Entonces, a nuestro equipo de trabajo le dijimos, presiona la vejiga, por favor, gentilmente, para hacer presión de la vejiga hacia la uretra. Y después nosotros abrimos el flujo, un alto flujo, a través del endoscopio. ¿Para qué? Para dilatar la uretra, tomar el urolito y traccionarlo y ver si lo podíamos retirar. Entonces ahí vamos tomando el urolito, vamos acercándonos al urolito, haciendo esa presión que les comento por el canal de trabajo, introducimos este instrumento que es una pinza de agarre
íbamos pasando el urolito a esa presión que les comento por el canal de trabajo. Introducimos este instrumento, que es una pinza de agarre, y vamos pasando el urolito. Doctor. Una disculpa, doctores. Parece ser que el audio del doctor Villalobos lo perdimos, pero denos un segundito. En un minuto lo arreglamos. Muchas gracias por su paciencia. Doctor Villalobos, seguimos sin escucharlo. Ya va a recargar. Gracias. Ya en un segundo ingresa el doctor.
We shape the future. We continue to care for the well-being of patients, and we treat everyone with respect. We are trustful, accountable, and we continuously strive for improvement. We encourage strong and thoughtful decisions, and we care about our environment. We are a 100% family-owned business with technological expertise ranging from optics, mechanics, electronics to software. We are a recognized solution provider for endoscopy, delivering customer-centric added value. We leverage comprehensive data and streamlined processes to drive our business. We are Karl Storz. Hola, doctor. Doc, buenas noches. Lo vemos perfectamente, pero su audio se escucha muy bajito. No, doctor, una disculpa, seguimos sin escucharlo. Doc, no, seguimos sin escucharlo. Ya va a ingresar nuevamente el doctor. Thank you.
oyes? Ahora sí. Ahora sí puedes hablar, habla. Ya, hola, hola. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, muchas gracias. Ah, qué bueno, maravilloso. Ahora ahí voy. No, no, no te escuchamos, pero ponte los audífonos. Me dice que sí me escuchan. ¿Ah, sí? Ay, perdón, es que yo lo puse en silencio. ¿Qué? Perfecto. ¿Ya me ven también? Sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos. Y escuchamos a Andrea de fondo también. ¿Y la presentación también? No, la presentación no, doctor. ¿La presentación no? No, lo seguimos viendo usted. Ok, esperen. Compartir. ¿Ya es la presentación? Ahora sí, doc. Muchas gracias. Ok, ¿en qué nos quedamos? ¿La segunda slide o qué? Ana, ¿en qué nos quedamos? Justo nos quedamos en esta presentación de urinario. Yo dejé de ver su imagen, solo veía el título. Ok, vamos a regresar. Ah, ok, perfecto. Aquí el caso de la gatita, ¿lo vieron? Hola, hola. ¿Me escuchan? Estábamos hablando de él, doc, justamente. Ok, bueno. Estábamos en ese caso. Empiezo de aquí entonces, perfecto. Comentaba yo que esta gatita, bueno, voy a poner el video, ya lo vimos. Esta gatita tenía... era la cuarta ocasión que, bueno, en cuatro ocasiones más bien había presentado urolitiasis. Yo platicaba sobre que pues es una enfermedad insidiosa, la urolitiasis recurrente. Entonces, pues aquí lo importante justo era retirar este urolito por mínima invasión, ¿no? No hacer una quinta o sexta cirugía con esta gatita. Y lo que hicimos fue, es un urolito muy grande de 6 milímetros, pues que prácticamente, teóricamente, no podría salir por endoscopía. Entonces, lo que hicimos aquí es la vejiga estaba medianamente distendida. Lo que hicimos fue presionar la vejiga para provocar una presión. Con el endoscopio biuretral aumentamos el flujo, hicimos un flujo alto para poder distender lo más posible la uretra. Entonces, aquí nos vamos aproximando hacia el cuello de la vejiga. Notamos ya el urolito, ¿verdad? Y a través del canal de trabajo vamos a meter unas pinzas de agarre para poder tomar el urolito. Aquí tenemos la pinza de agarre, tomamos el urolito, y entonces con esa presión desde vejiga y aumentando la presión intrauretral, pues la uretra se distiende, ¿verdad? Y vamos retirando este urolito. Es un urolito que medía 6 milímetros, como por 4 o 5 milímetros, un urolito muy ancho. Entonces, no se confían los urolitos realmente son complicados y creo que vía endoscópica es una gran forma de poder trabajarlos. El caso de un gato macho, tenemos una técnica que se llama cistolitotomía percutánea, ¿verdad? Entonces, hacemos un abordaje pequeño, como de unos 2 centímetros vía... Vean, aquí está un urolito grande y un urolito pequeño. Tenemos estos dos urolitos y lo que hacemos es un abordaje pequeño a través de la pared abdominal. Exponemos la vejiga y después hacemos una incisión de 1.9 milímetros y vamos por los urolitos, ¿no? Incluso si los urolitos están uretrales, podemos meter un endoscopio flexible de 2 milímetros y podemos ir y canastearlos en la uretra y poderlos retirar también, ¿no? Entonces, lo hacemos en forma normograda, ¿no? De la vejiga hacia la uretra. Aquí estamos retirando este urolito. Vean nada más las características del urolito. Muy filoso, como unas lajas. Y ahí vamos por el otro, ¿no? Y lo retiramos. Entonces, una gran ventaja, ¿no? El retiro de cuerpos extraños, perdón, de urolitos por endoscopía. Y bueno, vamos a pasar a exóticos, que a mí me encanta ver este tema de exóticos, ¿no? Y no sé si ustedes han puesto una sonda endotraqueal en un conejo, pero no es una tarea fácil, ¿no? Abre muy poquito la boca, la laringe la tienen muy lejos. Entonces, lo que hacemos es montamos el telescopio desnudo en la sonda endotraqueal y vean lo que hacemos. Vamos recorriendo, el endoscopio apenas sale, ¿verdad? Y nos permite ver la cavidad oral, la orofaringe.
ahí vemos la laringe, los aritenoides, metemos el endoscopio y entonces nada más deslizamos la sonda endotraqueal. Es una forma maravillosa de poder hacer sondeos pues, en animales tan pequeñitos, ¿no? Y vean ahí, desplazamos la sonda y pues ya hicimos un sondeo endotraqueal, ¿no? Ahora, no sé si han visto esto en animales silvestres, me parece un gran riesgo. Vean, esta doctora es muy linda, muy fuerte, pero no creo que si el león cierra la boca, su fuerza sea necesaria como para que este brazo no se lastime, ¿están de acuerdo? Porque este doctor lo que está haciendo, está metiendo una mano, toca la laringe, con la otra desplaza la sonda endotraqueal y calcula, ¿verdad?, que pase la sonda endotraqueal a través de la laringe, ¿no? Entonces, es una tarea muy peligrosa que a mí me ponen los nervios de punta. Y con el doctor Fecchio dijimos, pues vamos a meter el endoscopio a la sonda endotraqueal, pasamos el endoscopio flexible y pasamos la sonda endotraqueal. Y además nos paseamos en la traquibronquios de este jaguar, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, es una ayuda también para evitar accidentes. El endoscopio, ¿no? Un animal mayor, así, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con pandas, pues también son animales que tienen la laringe muy, muy, muy caudal, ¿verdad? Y entonces, pues si vestimos la zona endotraqueal con el endoscopio va en avanzada, justo como está aquí, y nos permite poder pasar el endoscopio, tanto en animales pequeños, ¿verdad?, teniendo el endoscopio adecuado, como en animales mayores, ¿no? Aquí tenemos un ferret que se metió a una bota y se comió un pedazo de la suela de la bota, bueno, del colchoncito de la bota. Entonces, lo anestesiamos con un endoscopio flexible. Vean, ahí tiene como una candidiasis este amigo en el esófago. Llegamos, había alimento y pedazos de plástico, entonces cada uno de esos pedacitos de plástico lo vamos retirando con mucho cuidado. Ahí vamos tomándolo con unas pinzas de caimán, justo bajo visión directa. Entonces, si se empaña con las secreciones, yo tengo un botoncito que dispara aire y agua y me permite limpiar el visor de mi endoscopio. Entonces aquí vamos retirando justo los pedacitos de la suela de la bota. Entonces los medimos perfecto y bueno, pues le dejamos la comida a este hurón dentro del estómago, ¿no? El mono zaraguato en Medellín, trabajando con mis grandes amigos Luis Fernando Suárez y el gran equipo de médicos de animales silvestres. Es un mono que pues, estaba en estrés, ¿no? Y vemos que tiene una gastritis hemorrágica pues, prácticamente moderada, ¿verdad? Y que tenemos algunas hemorragias focales. Y bueno, pues lo que hicimos fue aquí con este paciente tomar biopsias. Pero vean la gastritis importante, ¿no? Y bueno, pues en Colombia tienen un gran sistema para estos animales, ¿verdad? Que pues algunas personas tienen en casa, no está permitido tener ningún animal silvestre, ¿verdad? Y bueno, pues los llevan a refugios donde los tienen muy bien a estos pacientes. Vean nada más la vista endoscópica maravillosa, ¿no? Tenemos endoscopios desde animales pequeñitos, unos cuantos gramos, hasta animales más grandes. Esta es una uretrocistoscopía en una coneja, ¿verdad? Y vamos a entrar a la vagina, por la vagina, y vamos a entrar hacia el cérvix de esta coneja y vamos a entrar incluso al útero de esta conejita. Y vean cómo el cérvix, el caso, por ejemplo, de otros mamíferos, pues es un orificio cervical que da origen al cuerpo uterino, ¿verdad? Y el cuerpo uterino tiene un septo y dos cuernos, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, el cérvix es con dos orificios, vean, no están viendo doble, tiene dos orificios, ¿no? Y cada uno de estos orificios da un cuerno uterino, ¿no? Entonces aquí vamos pasándolo, distendemos con líquido y podemos ir pasando hacia el interior
de este cuerno uterino, ¿no? Hace poquito lo hicimos en una perra, que fue maravilloso, una perrita con hiperplasia quística endometrial. No pude editar el video, pero estuvo maravilloso, ¿verdad? Me quedé sorprendido cómo se ven los daños dentro del útero de la hiperplasia quística endometrial. Tiene su septo y el cérvix, pues es un cérvix doble, ¿no? Vamos a pasar a algo que todo lo que estamos viendo, pues prácticamente lo podemos trabajar en la actualidad, ¿no? Pues necesitamos equipamiento, pues como ustedes han visto, con una visión muy buena, que sería lo ideal tener estos equipos. Por otro lado, pues vamos a entrar a algo que se llama cromoendoscopía, ¿no? La cromoendoscopía, antes las hacíamos con tinciones como Lugol, y pues lo que hacíamos era teñir el tejido, y ese tejido pues se quedaba impregnado, ¿verdad?, de esta tinción, y podía como magnificar un poquito las grietas de las lesiones, ¿no? En este caso estamos haciendo cromoendoscopía digital, y ven, es un duodeno, y vemos las vellosidades dilatadas por inflamación crónica, ¿verdad? Muy probable este paciente tiene linfangiectasia. Y lo que vamos a hacer cromoendoscopía, que nos va a hacer visualizar la parte de la submucosa donde está la irrigación, y si en un momento dado esta irrigación está aumentada en proceso inflamatorio con irrigación aumentada, incluso puede predecir las lesiones neoplásicas de una forma directa, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí cómo tenemos una magnificación de las estructuras, y cómo con cromoendoscopía digital podemos tener una profundización y un detalle mucho más perfecto de las estructuras que estamos viendo, ¿no? Aquí lo vamos a ver también en un colon de un paciente que tenía una parasitosis por ancilostoma. Ven ustedes estas lesiones que tiene el paciente, ¿no? Se ven unas líneas como hiperémicas, ¿no? Está el parásito anclado, recuerden que tiene un ganchito, y aquí se hace la cromoendoscopía. Vean esta gran diferencia entre las lesiones que vemos con luz blanca y las lesiones que vemos con cromoendoscopía digital. Vemos las hemorragias subepiteliales extensas que tiene, ¿verdad? Porque son daños crónicos. Este amiguito, pues ahora está anclado aquí, pero a lo mejor estuvo anclado aquí, 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 y vean todos los daños que está produciendo, ¿no? Esto, pues, es prácticamente una actualidad, ¿no?, de lo que podemos tener acceso. Vean ustedes, vamos pasando el endoscopio de distal a proximal, vamos llegando hacia la parte distal del colon transverso, y vean todas las hemorragias que se ven. Vean la válvula ileocólica, está con algunos parásitos también, se ve hiperémica la válvula ileocólica, ¿no? Pero vamos a hacerle cromoendoscopía digital, el orificio que nos lleva hacia el ciego, y vean nada más todas las hemorragias subepiteliales que tiene en el colon ascendente y en la válvula ileocólica. Y aquí, pues bueno, vamos a divertirnos, vamos a tomar algunos parásitos y los vamos a retirar para tipificarlos, ¿no? Prácticamente aquí es como por demás, ¿no?, retirar a estos amiguitos, pero aquí lo valioso es ver el tema de cromoendoscopía digital, ¿no? Por otro lado, algo que se está haciendo también en muchas partes del mundo es la cápsula endoscópica. Es una cápsula que puede tomar fotografías en los sitios, por ejemplo, de craneal a caudal, en aparato digestivo. Podemos pasar esófago, estómago, duodeno y yeyuno, ¿no?, a la porción proximal del yeyuno, ¿verdad? Pero recuerden, todos los intestinos, pues, se ordenan uno sobre de otro, y entonces, pues, ya no podemos meter mucho más el endoscopio. Entonces, por caudal pasamos todo el recto, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente. Podemos entrar al ciego, podemos entrar a la válvula ileocólica, podemos entrar al íleon, ¿no?, la parte distal del íleon.
pero aquí con esta cápsula endoscópica se le da esta cápsula que tiene unos sensores y esta cápsula endoscópica va tomando fotografías, tac, 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 lo pasa a un software y esas fotografías se convierten en video, ¿no? Entonces, en determinados tiempos, pues va tomando fotografías y hasta que completa el ciclo del aparato digestivo y estas fotografías son tomadas de un artículo, ¿verdad?, del doctor Johnston, ¿verdad? Y pues bueno, vean nada más la calidad de imágenes de fotografías para esos sitios donde por endoscopía clásica no podemos pasar, ¿no? Entonces, la verdad que una forma que ya está en el mercado para humana, que ya se está haciendo en veterinaria y que no estamos haciendo en algunos de nuestros países, ¿no? Yo creo que pues esto es una realidad y creo que se puede hacer y que nos ayuda a tener diagnósticos muy importantes, ¿no? Que a veces por ultrasonido, por tomografía, por resonancia magnética no podemos llegar a determinar y sí por endoscopía. Entonces, eso es un tema muy importante. Otro tema importante es ultrasonido endoscópico. Tiene mucho tiempo en medicina humana. Esta pantalla tiene un picture and picture que puedo tener la imagen endoscópica y la imagen ultrasonográfica. El endoscopio tiene un sensor de ultrasonido, un transductor de ultrasonido, y en este caso es un curso que tomamos sobre neoplasias malignas de esófago, ¿verdad? Está haciendo un ultrasonido de esófago y pues prácticamente si el ultrasonido, por ejemplo, lo hacemos a través de la piel, pues hay muchas capas que tiene que pasar el ultrasonido, y si lo hacemos en forma directa, pues es mucho mejor. Entonces aquí está haciendo un ultrasonido donde se determina que hay una neoplasia en la pared del esófago, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la parte endoscópica y lo puedo cambiar, puedo ver la parte endoscópica en grande y puedo tomar la parte ultrasonográfica en pequeño, ¿no? Entonces, como ustedes vayan viendo, puedes tomar biopsias, punciones por aguja, se pueden hacer muchas cosas con este ultrasonido endoscópico, pues que igual en veterinaria se está usando muy poquito. Algo que se está haciendo también, que se hace en humana, hace algunos años, se está haciendo en medicina veterinaria, es la técnica de NOTES, ¿no? Es una técnica transluminal por orificios naturales, ¿verdad? Entonces, a lo mejor podemos entrar por boca, esófago, estómago, se corta el estómago, se ingresa a la cavidad abdominal, podríamos trabajar un paciente criptorquídeo, ¿verdad? Retirar, así como lo vimos por vía laparoscópica, y retirar el testículo por la boca, ¿no? A la hora de salir del estómago, se ponen unos clips, ¿verdad? Y se sella completamente. Se prepara, obviamente, estos órganos para poder ser prácticamente traccionados para poder ingresar a la cavidad abdominal. Quiero agradecer al doctor Mauricio Veloso Brun de Brasil, de la Universidad de Santa María, que nos mandó unos videos, hace rato puse en el chat de SLEP, si alguien tenía algún video de NOTES, pues ya ven, se está haciendo en Brasil esto de NOTES, se está haciendo en España, se está haciendo en Estados Unidos, no sé, algún otro país de Latinoamérica donde se está haciendo esta técnica. Y Mauricio, perdóname amigo, no pude bajar el video ahorita, entre que se fue el audio y demás, traté de bajar el video y necesitaba un permiso especial, a lo mejor como mandarte un mail para que tú me permitas pasar el bajar el video, ya no lo pude subir, mi idea era subirlo también. Entonces, se puede usar boca, bueno, se puede usar el estómago para poder ingresar a la cavidad abdominal vía oral, se puede utilizar vagina también y se puede utilizar colon para entrar a la cavidad abdominal. Hay una preparación específica, todo esto para poder hacer técnicas quirúrgicas pues prácticamente invasivas, ¿no? Entonces, tomar biopsias y demás, a lo mejor no hacerlo laparoscópico, entonces esta técnica es por orificios naturales, una técnica transluminal. Suena raro, ¿no? De poder cortar el estómago, entrar a la cavidad abdominal, pensamos en contaminación, colon, ¿no? Imagínense nada más, vagina. Entonces, pues se puede hacer, es una técnica que ya está, que nada más necesitamos utilizarla nosotros los veterinarios, ¿no? Algo maravilloso que está haciendo también, pues es la cirugía robótica. Mi amigo Felipe Lillo, la Universidad Andrés Bello, pues está probando aquí su juguete de cirugía robótica. Entonces aquí ya tienen la mesa, todos los instrumentos, ¿no? Y están operando un cerdo,
pues, cirugía laparoscópica. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. Mi punto de vista es que, pues, los equipos están ahí, señores, señoritas. Solo nos toca usarlos. Nos toca decidirnos ya hacer endoscopía, nos toca decidirnos ya derivar endoscopías, ya nos toca utilizar estas técnicas endoscópicas, ¿no? Que ya vieron el beneficio de la mínima invasión y además que con el mismo equipamiento, déjenme decirles, podemos trabajar diferentes especies, ¿no? Con el mismo equipamiento que hicimos la endoscopía del ajolote mexicano, hacemos una uretrocistoscopía en un oso polar, en un oso panda, en una tigre, ¿verdad? Y a lo mejor una rinoscopía, hace poquito hicimos una rinoscopía en un oso andino, ¿no? Entonces, son técnicas que se pueden replicar en nuestro sitio de trabajo con la especie con la que estemos más relacionados y la podemos trasladar a diferentes especies. Lo más importante es que nuestro equipo trabaje diario, varias veces al día, para que podamos ir pagando nuestro equipo y o tener que sea redituable el uso de estos equipos, ¿no? Entonces, pues yo creo que más adelante, Ana, por ahí tenemos un estudio bien bonito, una plática muy, muy interesante sobre el retorno económico de hacer endoscopía. Entonces, yo creo que ahí podríamos verlo más adelante, ya que otros colegas den sus pláticas y a lo mejor podría ser así como un resumen de, a ver, 2 + 2, ¿no? Pues es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, pues, agradecerles esta tarde a todos ustedes su paciencia por permitirme estar con ustedes. Repito, de trabajar con animales maravillosos que no me imaginaba y, pues, esta oportunidad, viajar a lugares maravillosos también, que la endoscopía me ha dado la oportunidad, ¿no? Entonces, agradecer a todos mis amigos, a ustedes, a mis amigos veterinarios que han tenido la confianza de derivar casos clínicos para que juntos los podamos resolver, encontrar un diagnóstico, un tratamiento por medio de endoscopía. Por otro lado, todos los amigos que han confiado para los entrenamientos, y eso me da muchísimo gusto. A muchos veterinarios he tenido la fortuna de trabajar con ellos, aprender de ellos en el entrenamiento, porque el que enseña aprende 2 veces. Entonces, eso es una gran maravilla. Entonces, pues, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias, Carl Stores. Gracias, Paula. Gracias, Remevet, por tenerme esta tarde con ustedes. Recuerden, Instagram, endovet-mx. Hay mensajitos, cualquier duda, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Gracias a ustedes por estar ahí hasta ahora mismo. Muchas gracias, doctor. Brevemente, si es posible, hay un par de preguntas en el chat. Sí, claro, tan poquitas. La primer pregunta nos la hace el doctor Manuel Hernández. ¿Sí? ¿Cuándo hacer una endoscopía? Hola, Manuel. Pues mira, como comentábamos, es una herramienta diagnóstica más, ¿no? Yo creo que en tu examen físico general, tanto instrumentado como con tus manos, con la historia clínica del paciente, pues tienes un 70% del diagnóstico, ¿no? Ahí eso es una gran maravilla que no debemos de olvidarnos, ¿no? Con instrumentos como una lámpara, un estetoscopio, un termómetro, podemos hacer, y nuestro intelecto, podemos hacer una aproximación diagnóstica muy importante. Número 2, tienes una sospecha de qué pudiera estar padeciendo este paciente. Es una lista de problemas, haces una lista maestra y luego te vas a pruebas diagnósticas, ¿no? Pruebas diagnósticas que te van a ayudar a determinar, pues, a lo mejor una radiografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, algo más, ¿no? Por otro lado, si está indicada la endoscopía, pues hacemos endoscopía. Entonces, es una herramienta más, ¿no? O sea, no necesitamos tener... ojalá pudiéramos tener un tomógrafo, ¿no? Pero aún así, el 70% de nuestro diagnóstico, doctor, está en nuestro intelecto y unos cuantos instrumentos muy económicos, ¿no? Entonces, todo ese proceso diagnóstico, la historia clínica importantísima, tenemos todo el día celular en la mano, pedirle a los propietarios, a los tutores de las mascotas, pedirles que nos envíen videos, fotografías de lo que ven extraño en su mascota. Entonces, esto es maravilloso poderlo
poderlo hacer y es una herramienta más, ¿no? Entonces, no sé si contesto cuándo hacer endoscopía, pues todo depende del problema que tenga aquí nuestro paciente. Muchas gracias, doctor. La doctora Paola pregunta si al sacar el urolito hubo algún daño en la pared. No, afortunadamente ningún daño. En el caso de la gatita, ninguno. Y en el caso del gato, del macho, pues prácticamente la reconstrucción anatómica de todo lo, aunque fueron incisiones pequeñas, es una reconstrucción anatómica quirúrgica apropiada. Muchas gracias. El doctor Néstor nos pregunta, yo creo que hace referencia a la cromoendoscopía, si son diferentes equipos. No. Los equipos de endoscopía, algunos de ellos tienen ya prácticamente toda la instalación para que ahí mismo puedas hacer cromoendoscopía digital, ¿no? Yo creo que aquí Ana Paula te podrá decir el caso de la marca Carl Storz, qué equipamiento te convendría trabajar, ¿no? Porque también hay muchas como escalas de equipos sencillos, multifuncionales, y hay equipos un poquito más sofisticados que podrías también tener, ¿no? Entonces, a mí, sin duda, te quiero decir, empecé con un equipo Carl Storz a trabajar hace muchos años, hace 22 años. Te quiero decir que todavía tengo parte de ese equipamiento que compré de un pediatra, ¿no? O sea, son equipos que si los cuidas, te duran muchísimo, muchísimo, ¿no? Él tenía un equipo Carl Storz que ya no lo estaba utilizando porque había comprado el nuevo, ¿no? Y generalmente cambiamos por tecnología, ¿no? Entonces, algún punto importante, pues bueno, ahí lo tenía guardado y dijo, pues se lo vendo al veterinario y el veterinario lo compró y empezó a hacer endoscopía y demás. Y bueno, pues todavía tengo algunas partes de ese equipo que uso todos los días, ¿no? Entonces, son equipos que funcionan súper bien y por mucho tiempo. Muchas gracias, doctor. Últimas tres preguntas. Sí. La doctora Paola nos pregunta cuál es el tiempo de la curva de aprendizaje que usted tuvo para usar el endoscopio. Está súper interesante aquí el tema. Pues yo cuando quise hacer endoscopía no había quien me enseñara a hacer endoscopía veterinaria, ¿no? En México, ¿no? Entonces fui a España, que están muy avanzados, tomé un curso en España y después empecé a trabajar como en la línea humana y trasladarlo a veterinaria, ¿no? En otros países ya está haciendo en veterinaria. Ahora, ¿qué te puedo decir? Hay estudios donde se demuestra que la curva de aprendizaje de la técnica endoscópica comparada con la técnica quirúrgica abierta es mucho más corta, es mucho más rápido aprender endoscopía que aprender cirugía abierta, pero mucho más rápido, ¿no? Aquí, ¿qué necesitas? Un entrenamiento, tener los equipamientos y la instrumentación adecuada y empezar a trabajar, ¿no? Empezamos primero en simuladores, después órganos ex vivo, ¿verdad? De a lo mejor de especies como cerdo, etc. Y después de los simuladores nos vamos a los animales vivos, ¿no? Casos clínicos y demás. Entonces esto pues es mucho más rápido aprender y te puedo decir, con la tecnología que actualmente tenemos, pues te puedo avanzar un curso por vía internet y ya cuando nos veamos tú ya tienes todo lo básico, ¿verdad? Y ya podemos trabajar en forma práctica, ¿no? Entonces, realmente es muy rápido aprender endoscopía, afortunadamente. Son equipos muy amigables, ergonómicos, muchos de ellos también. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos nos pregunta si hay algún tipo de complicación con el uso de la endoscopía, como que hay alguna irritación. Muy buena pregunta, Carlos. Gracias, muy amable. Mira, pues yo creo que aquí el tema es, primero, hacer tu diagnóstico, ¿no? Tus presuntivos y ver si es un paciente apto para endoscopía. Uno. Dos, tener el equipamiento adecuado. No es lo mismo tener el lumen del esófago y del estómago del ferret, del hurón, que a lo mejor de un gran danés. Entonces necesitamos tener un endoscopio específico para cada animal, para cada talla de paciente. Algunos los puedes trasladar, ¿no? Con ese mismo equipamiento a diferentes
pero todo depende del diámetro del órgano que vas a trabajar, por un lado. Por otro lado, pues todas las contraindicaciones de anestesia, si son pacientes aptos o no para anestesia, y todas aquellas contraindicaciones para cirugía. Incluso puede ser más beneficioso hacer endoscopía muchas veces que cirugía. Y te pongo un ejemplo de las enfermedades digestivas crónicas, donde tenemos pacientes con hipoproteinemia, ¿verdad? Y que a lo mejor una cirugía abierta, una toma de biopsias, imagínate, de estómago, a lo mejor rutinariamente por endoscopía tomamos unas 10, 15 biopsias de estómago, en intestino delgado a lo mejor tomamos igual otras 10 biopsias, de intestino grueso tomamos otras 10 biopsias, imagínate, 20, 30 biopsias. Ahora toma 20 o 30 biopsias por cirugía abierta, ¿no? Toma biopsias de colon, se puede, ¿no? Pero es un paciente que la cicatrización no la va a tener y entonces la posibilidad de dehiscencia pues es mayor, ¿no? Hay enfermedades, lo sé, que está indicado biopsias de grosor completo. Ok, sí, pero primero trátalo por endoscopía. Y no te lo digo yo, hay artículos científicos que respaldan esto. Entonces, creo que ir paso a paso del menos invasivo en un momento dado, creo que es un gran beneficio para el paciente y siempre, por favor, de la mano con el tutor del paciente. Siempre de la mano con el tutor del paciente. Mira, voy a hacer esto por esto, ¿sí? Y los resultados pueden ser estos. Entonces, la extracción de un cuerpo extraño, que pudiera ser fácil, ese cuerpo extraño gigante que vimos, pues decir, bueno, tengo una posibilidad de un 90% de posibilidad de retirarlo, un 10% de que no, y que tengamos que convertir a cirugía abierta. Una cirugía torácica en un animal en las condiciones que ya lo viste. Entonces, siempre es importante la comunicación y, pues, por otro lado, también la cuestión de presupuestos, ¿no? Mira, por endoscopía cuesta tanto, si lo tenemos que convertir abierto, cuesta tanto. Eso es muy importante y que quede claro y que quede firmado con los permisos adecuados. Si alguno de ustedes necesita algún permiso de cirugía, algún permiso de anestesia, una autorización, tenemos unas hojas aquí en el hospital que se las puedo compartir con todo gusto para que pues, las tengan, ¿no? Y también estar protegidos en un momento dado. Doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Nos están preguntando si usted recomienda algún protocolo de anestesia y si pudiera explicarnos también brevemente si hay algún manejo diferente entre la cirugía endoscópica y, bueno, más bien entre la endoscopía y la cirugía laparoscópica. Perdón, no entendí esa última parte. Sí, la doctora Paola nos pregunta las diferencias entre la endoscopía y la laparoscopía, si hay algún manejo diferente. ¿La cirugía abierta y la laparoscopía? No, yo creo que se refiere justamente al tema de endoscopía flexible y a lo mejor laparoscopía como cirugía. Ah, ok, perfecto. Rígida. Bueno, el protocolo anestésico, el mejor protocolo que tengas, yo creo que son protocolos donde debemos usar analgesia, donde necesitamos desde luego pruebas de sangre para definir cómo está metabólicamente nuestro paciente y escoger el protocolo anestésico para cada paciente y dependiendo de la enfermedad que tenga, son los fármacos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar fármacos que sean de fácil metabolismo en el organismo, en el caso de pequeñas especies, en el caso de animales exóticos o silvestres, ¿no? El protocolo se va a estandarizar para cada paciente, pero te puedo decir, a lo mejor, analgesia, el uso de opioides, no esteroidales, el caso de que lo tolere el paciente metabólicamente, propofol isoflurano, ¿verdad? Y pues se recuperan súper bien, o sevoflurano, entonces se recuperan súper bien. Pero hay que diseñar el protocolo anestésico, no hay una receta como tal, el protocolo anestésico para cada paciente. Y bueno, lo que es la laparoscopía, ¿sí? Estamos hablando de la cirugía endoscópica del abdomen. Toracoscopía, hablaríamos de la cirugía endoscópica o de la inspección endoscópica del tórax. Artroscopía de las articulaciones. Entonces, la cirugía laparoscópica o cirugía mínima invasiva, si hablamos en general, ¿sí? De abdomen, se llama laparoscopía. Muchas gracias, doctor. Justamente les escribí, hubo un par de médicos que preguntaron si podían hacer estancias en su hospital. Dejé de nuevo su cuenta de Instagram para que se pongan en contacto con usted directamente en caso de igual pasantías. Sí, necesitamos más endoscopistas en toda Latinoamérica, chicos. Necesitamos más endoscopistas.
Pues le agradezco muchísimo, doctor Villalobos. Le agradezco la ponencia. Me encantó el tema. Muchísimas gracias por apoyarnos con él. Muchísimas gracias a todos los participantes del webinar también y muchas gracias a Remebet. Doctor, lo dejo con la despedida. Gracias, muy amables. Pues gracias a ustedes por estar hasta estas horas con esta falla técnica, pero pues qué bueno que se resolvió, qué bueno que están todavía con nosotros. A mis conocidos, un gran abrazo. A los que no conozco, bienvenidos, por favor. Quedo a sus órdenes siempre. Y si no sabemos las técnicas, las investigamos, no se preocupen. Créanme que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias a Carl Storz, gracias a Remebet, gracias amigos por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego. Los esperamos el próximo miércoles 27 de abril para nuestra siguiente plática. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.